mi ocupación, bueno, mi ocupación no está actualizada, sigue diciendo estudiante. Pero, pero eres comunicadora social. Licenciada en comunicación social. ¿sí? ¿San Andrés? Sí, San Andrés. Y la verdad es que cuando quise actualizarlo, pedían algunos documentos como que no podía traerlos en ese momento, y bueno, se quedó así. Claro, pero además cuando haces un trámite, tienes que estar, estar ahí todo el tiempo. Ahí toda la mañana o toda la tarde, entonces no tienes tiempo. Y dije, mm. ya ni modo, póngame así, porque hasta que yo vaya y vuelva, ya voy a pasar un día más para mi trámite. Ok, ¿y el Estado civil? Eh, dice soltera, pero yo ya tengo pareja. ¿Estás casada? Casada, casada no. Concubina. ¿Con hijos o sin hijos? No, con él no. ¿Con él? No? <laughs> con él no. ¿Tú tienes un hijito o no? No te puedo responder, pero ya fui madre, sí. ¿Por qué no quieres responder, hijo o hija? Hijo. Hijo, yo tengo cinco hijos. Sí, eso creo, que, es eso creo que lo saben muchos. Dale, Vilma, gracias por venir. Eh, comunicadora social sí, como sí, profesión. Sí, como profesión. Y bueno, como a todos, ¿no? Me gusta, muchos tal vez no saben muchas cosas de mí, Ajá. salvo lo que ven en las noticias o lo que uno hace en la vida política pública, porque ya en la política, Andrés, ya estoy ocho años más la interrupción, ¿no? Ok, vamos a decir que la política le ganó a la comunicadora. No creo, porque la comunicadora sigue acá, actualmente hago programas de radio y yo todo lo que hago lo comunico. Hago Ajá. reportajes, o sea, una atribución que tenemos como concejales es hacer una inspección en cualquier espacio de la Ciudad del Alto, mm. que es mi jurisdicción. Entonces, yo lo convierto en reportaje, en nota de prensa. Okay. entonces... Ah, ah, ahí, te, ahí, te, ahí viene la comunicadora. Sí, esa herramienta yo creo que está, ¿no? Está, uh -huh. Es útil para todas las profesiones, pero uno que tiene la profesión, pues lo utiliza directamente. Pero además, la comunicación es una bisagra, es una. Totalmente. Sí, se apega, digamos, a diferentes carreras. Ajá. Uh -huh, uh -huh. En a este todas, caso, a la política, sí. digamos, ¿no? Sí, muy necesaria, porque lo que no ves, lo que no lo cuentas, lo que no lo explicas no existe o puede ser, eh, que esto yo he entendido de otra manera. Ahora, eh, la gente critica y dice, ay, los políticos, y no sé qué. Mucha gente te va a aplaudir bien, señora Vilma, que ha entrado a la política, pero todos dicen, no, pues la política. Y yo creo que estamos ahora mismo en decadencia, no estamos como en un estado de descomposición que nadie cree en las instituciones, nadie cree en los políticos y con justa razón, porque hay tantos, eh, yo creo que um, no, no respetas tus principios, tus intereses están por arriba de tus principios y ahí la gente se desencanta, no, le doy la razón, por supuesto. Bueno, um, a ver, ¿cómo crees que salga mañana el cabildo? Mira, yo lo catalogo como un evento más, seguramente dará mucho que hablar, eh, ya en la noche estarán desfilando los analistas políticos y otros afines a uno y otro lado, pero será un evento más, no va a cambiar nada en la vida de los bolivianos, seguirán madrugando, seguirán trabajando, seguiremos teniendo deudas bancarias, todo va a seguir igual. Ok, eh, mucha gente incluso en el alto decía que parece que se va a declarar eh, feriado, día no laborable por lo menos. Hacen esfuerzos, ¿no? Los políticos también para tratar de mostrar una imagen de fuerza y creo que esa intención había, pero no se, ha lo, no se ha logrado concretar. Entiendo que en las noticias del Mediodía decían que no, iba a ser cotidiano y los que quieran ir a este, a este evento en la Ceja del Alto, pues lo harían pidiendo vacación, a cuenta de su vacación, al permiso. Ahora, he leído que Vilma Lanoca va, se va a oponer y va a. a generar problemas. Va a generar problemas en el Cabildo. <laughs> ¿Qué te puedo decir? Hay que tomarlo siempre con serenidad y con amabilidad, porque muchas cosas se dicen, pero yo creo que hay mucho nerviosismo. Vilma Landoca, que representa actualmente? Simplemente una ciudadana, una autoridad electa, por ahora en un cargo, y nada más, eh, que quieran... Mezclar con la eh, con, eh, con otros eventos que nada tienen que ver, porque incluso mostraron una fotografía, Andrés, que me parece a mí eso totalmente antiético. Nosotros, eh, con nuestros derechos políticos, sabemos que podemos inaugurar nuestra casa o sede social del MAS. Eso hemos hecho hace tres meses atrás. Uh -huh. Esa fotografía extrajeron de las redes sociales y pusieron. Se reúnen de esta forma, quisieron hacer una relación realmente descabellada, que se cae, porque la mentira es así, tiene patas cortas. Vilma eh, Lanoca, la verdad, no está convocada y. y y aunque lo estuviera, no iría. Creo que es un evento que no representa a, a un beneficio para mi ciudad. Okay. ¿Qué vas para a hacer para mañana? Mi país. Mañana tenemos un evento en la mañana por el 17 de octubre por los, eh, por los de la masacre de la denominada Guerra del Gas. Va a ser en el Senado. Estaré prácticamente toda la mañana ahí. Va a haber una exposición de fotografías de ese entonces, pero también habrá una condecoración de parte del Senado. Uh -huh. si, en la, si en la tarde se logra juntar más de un millón de gentes en el alto. Como te digo, eh, Andrés, va a ser un evento más. Es decir, pueden darle muchas interpretaciones, no sabemos cuánta gente, creo que es el reto que están colocándose, y mm. para ello están haciendo todo lo posible, desde este ofrecerte que te voy a aprobar un proyecto de ley, hasta okay. amenazarte que te voy a quitar tu poe. Entonces, okay. no pasará va ser, lo que tenga que no pasar. No va a ser tangible, pero si se llega al millón de bolivianos, <coughs> es una victoria moral del presidente Arce. No lo creo. Para mí que es forzado, eh, se autoengaña, se, se autoengañaría si piensa así. Y pues eh, otra cosa es el sentimiento de la gente de base, ¿no? Yo creo que ahora ha cambiado muchísimo de lo que fue Luis Arce cuando asume el poder, ¿no? Con la sigla del MAS hace tres años atrás, que el sentimiento de ahora por lo menos en el alto ha cambiado porque el trabajo habla por uno y el gobierno no trabajó mm. por los salteños. ¿Qué opinas de él? ¿Mm? ¿En qué sentido? Como presidente, se aplazó, porque yo creo que uno cuando asume un cargo... De tan alto nivel, tienes dos responsabilidades grandes que debes saber cómo funcionar. Por un lado, la gestión política, que tiene que ver con lo ideológico, la estructura política. Y por otro lado, tienes que ver también la gestión pública de la gente que, con la que tú vas a trabajar, para que ambos puedan complementarse. No están separados. Y lo que en su momento le dijo el presidente nacional del MAS fue correcto. Luchar contra la corrupción no es malo. Eh, que le diga que deba hacer ajustes no es malo. Nadie lo ha obligado a formar el gabinete que ha formado. Y creo yo que esa nula dirección política, okay. ideológica que le dio, le está llevando a la cabosa. ¿no? Ahora, eh, reconozcamos, se le fue de las manos a Evo Morales. Se les fue de las manos. Se le fue ¿qué? de las manos el hecho de decir, bueno, mi candidato es el señor Luis Arce. Yo confío en él y papá. Pero lo que tú estás marcando, como que se le fue de las manos a Evo. Mm, mira, tú no puedes ver el futuro, ¿no? En la política. Lo que se ve se nota y es el presente. Pero Cuando de pronto, hubo por la... ahí, perdóname, de pronto, es un poco lo que pasa en el Ecuador. No sé si Correa seguirá mm. confiando en, en, en su candidata. Hay elecciones en menos de dos años. Claro, hay elecciones. Pero de pronto yo creo que Evo dice: <coughs> pa Para esto me le he jugado, de pronto. ¿Lo sientes así? Mm, sí, yo creo que hay, hay dolor. Hay... Es, eso, hay, eso hay, hay dolor, hay dolor eh, interno, porque tú confías en alguien. Y dices, le va a dar continuidad, va a luchar como nosotros, va a representar a la clase popular indígena campesina, en fin, muchas eh, razones han llevado a que Luis Arce sea candidato a la presidencia, pero particularmente la lectura en ese momento eran dos: la primera que había una clase media, ¿no? Que también te estaba reclamando que también quería ser escuchada, representada, por un lado, y segundo eh, también se venía a venir de pronto en la economía, ¿qué va a pasar? Yo creo que ahí mm. tuvo mucha visión el presidente nacional del MAS, Evo Morales, y ahora ex presidente de nuestro país, en decir esta persona ha trabajado con nosotros, ¿no? El modelo económico acompañó, eh, administró. Y por otro lado también tenemos a eh, una clase media que merece respuestas. Esta coyuntura tiene que ser aplacada, pacificada, reconducir de pronto al país. Y en ese momento, con esa lectura, pues eh, se apoyó a Luis Arce, pero no se dio la situación como uno esperaba. Bilba, ¿tú sabes lo que, lo, lo que pasó? Si fue la elección del presidente Evo, porque seguramente mucha gente le decir, no, no, presidente, eh, no, Evo no es este caballero. Y de pronto él se afincó en elegirlo a Luis Arce. ¿Conoces la historia? No. No a cabalidad, pero sí de pronto, porque no estaba yo en la estructura muy cercana, ¿no? Claro. ¿no? Sin embargo, sí hubieron varios candidatos, eh, gente que había propuesto de manera externa y otros también que ya lo conocían, como Don David Choquehuanca y el propio Andrónico Rodríguez, que estaban también en, en carrera, ¿no? Sí. Sin embargo, te digo que esta fue la lectura, yo clase creo media, yo alguien creo maduro y de, con sí, y, de, y, de, y de que el gobierno. Jugó por pero me imagino que sobre la mesa estaba el nombre de Luis Arce, como esos realities, ¿no? Luis Arce y Andrónico. Y el, el expresidente dijo okay, que vaya Luis Arce. Claro, porque por ya, había, ya había... Sí, por el tema económico y porque ya había... Mm. De pronto, por, por usar ese término, ¿no? Había cabalgado ya en la gestión económica. Ah. Y eso es muy importante, la experiencia, la madurez. Y eso también vio en ese momento, sin descartar, por supuesto, a Andrónico. Pero en ese momento era lo que se necesitaba, esa momento. lectura tenía, ¿no? Ahora... Eh, lo que dice Álvaro García Linera, que si van separados por un lado eh, Evo, por otro lado Luis Arce, perderán los dos y ganarán los contrincantes, comillas, la derecha. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que sí hay un riesgo, ¿no? porque ahora mismo quienes se consideran de la corriente de, de derecha seguramente dirán que se maten los masistas, sean de aquí, sean de allá para que nos den pie. Pero lo cierto es que hay que ser realistas. Eh, Estarán confiando en un outsider, no lo sé, los, los que persiguen esta corriente pero no, hasta el momento no han demostrado un proyecto político y mucho menos un liderazgo real, fuerte, carismático, que, que realmente atraiga a las masas. ¿no? De este otro lado, efectivamente, yo creo que estamos en una etapa así compleja para el movimiento socialismo porque nos estamos diferenciando, más allá de dividir, yo no utilizaría esa, esa palabra, sino nos estamos diferenciando, quienes realmente hemos optado por inscribirnos y hacer militancia dentro del movimiento socialismo. Y quienes no han asistido al Congreso propio que ha sido convocado en la Ucaña y Cochabamba, y otra serie de actuaciones que han tenido para defenestrar y proscribir la sigla, se supone que no son del MAS, en ese entendido sí, con ese riesgo y con esa complejidad vamos a afrontar las elecciones que se vengan en adelante. ¿Tú eres del MAS? Sí, por supuesto, es el único partido y el primero en el que milité y me quedé. Esta, llevas en la piel tatuada, ¿no? Eh, una metáfora <coughs> sí. del MAS. El, el MAS, además, que representa para mí el movimiento popular indígena campesino al cual represento en mis raíces y pues eh, es donde estoy y no, no, no he pensado siquiera en saltar a otro partido ni estoy calculando nada. Mm -hmm. Simplemente milito en el MAS y quisiera que el MAS también reconduzca ciertas acciones, ¿no? porque no somos un instrumento político perfecto. Creo que hay gente que ha, ha fallado y creo que también hemos, eh, eh, hemos fallado en algunas tareas que nos hemos fijado. Pero creo que tenemos que reconducir también desde la autocrítica. No puede significar la renovación solamente cambio de personas, tiene que ser una renovación que esté ligada a tus principios, reitero. Qué buena, qué buena palabra, autocrítica. ¿En qué se equivocó Evo? Yo creo que ya todos eso conocemos. Yo creo que en dos, en dos tareas que son centrales, ¿no? No forzar eh, y no confiarnos en tal vez gente que te aplaude solamente y que te dice que está haciendo muy bien y que no debes cambiar nada. Yo creo que eso se denomina en la jerga popular como la ambisconería, ¿no? La gente que más te aplaude, la gente que más te trata de idolatrar es la que la gente que te puede terminar destruyendo. Yo creo que en algún momento sí hubo, yo creo que mucha gente alrededor del hermano Evo Morales que le decían ¿no? que todo marchaba bien, que lo que decidamos la gente lo iba a apoyar. Y yo creo que no, la gente también se cansa, ¿no? Y tenemos que tener una mejor lectura de la realidad social y lo que siempre hemos pregonado como masistas, ¿no? Entre la inclusión, el equilibrio, pero no perder de vista que queremos que haya una redistribución equilibrada de la riqueza para cerrar pues, las brechas de la pobreza, ¿no? Que es lo principal para mí. Pero han pasado más de 15, 16 años ya desde las épocas 17, desde las épocas de Evo, y seguimos hablando de la pobreza. Sí, 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 yo creo que sí hubo unos avances, sí, por supuesto que sí, no vamos a negar quienes viajamos eh, de vez en cuando a las provincias, vemos, ¿no? Mm. Hubo mejoras, eh, sobre todo en la... En los programas de mi agua, mi río que es central, que ahora lamentablemente se han cancelado muchos de estos proyectos, veíamos cómo vivían realmente en provincias que no teníamos carreteras, no había posibilidad de que ellos saquen su mercadería. Sé que todavía hay grandes dificultades, son millonarios los proyectos en, en mejoramiento de carreteras, pero creo que esa apertura la ha dado el liderazgo del presidente O. Morales, no. Más allá de tener muchos asesores, eh, qué sé yo, ministros, ministras, quien da la dirección es quien realmente eh, se lleva la flor, pues porque es el que controla, el que te claro. dice quiero esto, no quiero esto, mejora aquello, y lo principal es escuchar a, a la gente, ¿no? Te agradezco por venir. No, a ti, Andrés, por invitarme. Lo que quieras decir a la gente que te, que te está mirando, no solamente a la gente en el alto, sino acá en la sede de gobierno, nos ven muchos bolivianos fuera, fuera de nuestras fronteras. Mm, a ver, um, creo que son momentos difíciles para el mundo entero. No todo lo que vemos en las redes y en los medios es la única verdad. Creo yo que es un momento crucial para que podamos retroalimentarnos de información de fuente primaria, es decir, libros, ver otras fuentes, para ver de diferentes perspectivas la realidad. Yo pienso que no deberíamos volver en ningún momento a ningún tipo de confrontación, pero también considero que en este momento lo que más se requiere es una madurez y serenidad. Eh, no podemos confundir un momento político de un instrumento que está efectivamente con eh, algunos eh, problemas, ¿no? y no debemos perder de vista lo que está pasando en nuestro país. Hay crisis del agua. Hay crisis económica, hay corrupción y creo que todos y, en, todos y todas tenemos la obligación de combatirla, combatirla desde la opinión, combatirla desde las acciones y todos queremos un mejor país. Es todo lo que les puedo decir y agradecer a Andrés pues estos minutos valiosos que me presta, que me regala para dirigirme a la gente. Dos cosas más. He eh, ah. sacado un libro el año pasado, Decisión, uh -huh. y sacaré otro donde estarás incluida en mis anécdotas. ¿Le puedes contar poquito a la gente cómo nos conocimos? Mm, ahí estarás. A ver, eh, con Andrés nos conocimos hace más de 15 años atrás. Yo fui a tocar las puertas de Radio Fides y, pues, yo pedí una pasantía porque yo todavía estaba estudiando y me la dieron y me la dieron con Andrés Rojas. Y todo el mundo decía: Es que es estricto, Andrés, es que no sé qué va a pasar ahí. Y yo decía: Pero, ¿cómo, cómo será? ¿No? también estaba muy joven, ingresé y me acuerdo bien que Andrés me mandó a hacer la primera cosa, yo súper nerviosa, ¿no? Me decía ya, anda a la calle, haz sí, o sea, sí. un sondeo. ¿Cómo voy a hacer el sondeo? ¿Cómo, le, cómo voy a abordar a la gente? Uh, me comía los nervios, pero Andrés, con, bueno, con el carácter que tiene, sabe conducirte también y darte seguridad, ¿no? Y varias de las cosas que hemos, la verdad, uh, pasado. Yo creo que fue una buena escuela Andrés, como también Fides en su momento, para mí. ¿Quién había quién hubiese pensado? Yo creo que Nadie <laughs> lo voy a comentar a futuro porque hace 15 años, ¿qué edad tenías? 20, 20 y pico, sí. 23, 24, Una no niña. me acuerdo. Sí, 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 Una era muy joven. Y sí. vino y pucha, después dignataria de Estado. Puede ser la próxima alcaldesa. Mira, todo puede pasar, es cierto, pero lo que no debe cambiar es por dónde. No tienes que olvidar por dónde has pasado. Sí. Todo marca tu vida, todo te enseña y con todo estoy agradecida y por supuesto estoy muy agradecida contigo. No, los meses favor. que he estado allí trabajando, aprendiendo, siempre, no, con unas entrevistas eh, bastante espectaculares que hacías, ¿no? muy divertidas también. Y a propósito debo mencionar algo que sí te quiero mencionar, porque me dolió mucho la partida de Gianluca. Porque sí, en esa época estabas tú con Gianluca. Claro. ¿no? Y era así, claro. Lo, hacías, lo hacías parte de tu equipo, ¿no? Sí. Y eso era increíble porque no siempre uno tiene conexión con el operador. Y, y Gianluca trabajaba con la luz apagada. Con la luz apagada en oscuras, Gianluca. Sí, en oscuras, digamos, el, el estudio este, sí con luz, pero Gianluca siempre apagado. Y porque el, era bajo perfil. ¿eh? El príncipe de Río Seco, me reía. Pues que nos hacías sentir afuera, ¿no? Los que escuchaban la radio decían, ¿cómo será Vilma? Porque no, no era tanto redes sociales. Sí. Entonces, ¿Cómo será el príncipe, ¿no? no, no el sé, príncipe de Río Seco. Nos Sefra, hacías sí. imaginar muchas cosas. Así es que no voy a olvidar esa etapa de, de mi vida crucial, eh, Andrés. Muchas gracias. Aprovecho para agradecerte también. Te quisiera preguntar de Bacopa, pero lo dejaremos para, para, para otra parte. Es largo. Es coyuntural, es coyuntural esta... ¿Tienes imagen? una buena relación con ella? No. Mira, nosotros cuando estaba allá en el Senado y era parte del MAS no teníamos eh, una relación cercana ni continua porque el Ejecutivo estaba en una agenda y el Legislativo en otra. No. Entonces de mes en cuando surgía una reunión, digamos, de toda la bancada. Pero, pero ya, ahí... ya la conocías por tu procedencia de ella también, alteñas las dos. Eh, de ella muy poco conocía. Mira, porque el 2, cuando ella ingresa, no sé ni cómo ingresa, porque hay otros quienes han, otras personas quienes han hecho la lista de candidatos. No tenía idea, mm. la verdad. En el camino fui conociéndola, conociéndola en algunas entregas de obras de en los etados y algunos programas de Bolivia Cambia Evo Cumple, pero después okay. casi nada. ¿Y te elige el Evo de ministra? Eh, sí, no, me invita. Me invita para él. estar de ministra. Sí, él. Es cierto lo que dice el gringo González. No gringo? le puedes decir no a Evo. Él dice, el gringo, no, yo lo quería saber del más, no sé qué. No, era pero gringo... levanta el teléfono, elevo, y no le puedes decir no a él. No te creas, porque, mira, el gringo tiene su opinión, seguramente, en base a su experiencia, pero yo estaba un año y unos meses en mm. el consejo, ya habituándome, trabajando, y me llama, efectivamente. Compañera. Eh, compañera, necesito hablar con usted, véngase a la, a la residencia. Y yo fui. Entonces, eh, me, un poco me, me habla del panorama, y, ¿sabes?, me dijo dos cosas bien importantes estaré haciendo lo correcto al sacarte del alto me decía y yo le dije claramente mira yo estaré donde tenga que estar presidente no es algo que yo haya buscado ni aspirado estar en un ministerio pero si mi rol es quedarme acá me voy a quedar bueno dame unas horas más porque él siempre consultaba preguntaba porque una decisión de su naturaleza pues también es importante para todo el proyecto político en esas circunstancias es que yo asumo no tú lo ves no sé, de pronto esa corazonada, más corazón que cerebro. Como en la vida. ¿no? Sí. ¿Tú lo ves él de presidente jurando el 2025? Sí. ¿Te dice tu corazón? Eso dice mi cabeza y mi corazón, que es algo que yo aprendí a combinar a, a, a fuerza el 2000, el, perdón, miento, el 2019. ¿no? Ok. ¿Las bombas Molotov? No, es... Hay un caso muy, muy triste, muy. Para mí, es algo, es, yo siempre lo, lo comparé como que en ese momento quieres decir la verdad, quieres esclarecerlo todo, pero es como te llegar a un cúmulo de piedras y no sabes cómo decir, a quién decir. Se ha instaurado un titular y punto. El resto no le interesa cómo fue, quién fue, qué fue. No voy a revictimizar a la gente, ha sido gente también que ha sido condenada de una u otra manera y simplemente lo dejo ahí. Ok, dale, dale, Vilma. Gracias. No, a ti, Andrés, por la ser. entrevista. ¿Te gustó? Sí, 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 muy breve, muy muy concreto y así, con sinceridad. Dale, gracias. A ti. Estás escuchando Radio en vivo con Andrés Rojas.